Comentarles que tuvimos la oportunidad de platicar con Carlos Alberto Salazar Estrada, quien es subsecretario de MIPYMES, pertenecientes a la Secretaría de Economía en el Estado de Chiapas, y bueno, dio a conocer algunas de las actividades que se pretenden llevar a cabo en este año con el fin de buscar alternativas, las cuales, pues bueno, den un bienestar y sobre todo estabilidad económica a las empresas del Estado de Chiapas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. En este mismo sentido, pues bueno, dio a conocer que es importante el impulso, sobre todo el que se ha dado por parte del gobierno del estado, encabezado por Manuel Velasco Cuello, quien, bueno, busca mantener un mejor trabajo, sobre todo para, pues bueno, con ello estabilizar la economía y seguir aportando al crecimiento de dichas empresas. Y es que recordemos, dijo, que el 90%, más del 90% que se tiene de las fuentes de empleo, pues las generan las medianas y también las microempresas en el estado. De esta forma, pues sí, la Secretaría de Economía, a través de la subsecretaría de MIPYMES, pretende seguir aportando al tema de las empresas, sobre todo para que alcancen una estabilidad más importante en cuanto a su economía y con ello, pues se tenga un mayor progreso en el estado de Chiapas. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes.